Bien, ¿me escuchan bien? Sí, Lisa, le escucho. Sí, Lisa. Okay. ¿Dónde se cortó? Yo seguía hablando aquí como loco. ¿Estaríamos hablando de los efectos de la inscripción? ¿O los documentos que deben inscribirse? ¿Dónde se cortó? No me dicen nada, seguro ni me estaban escuchando ustedes. A ver, vamos a desarrollar desde esta unidad, ¿ya? Desde la unidad 7. Bueno, estábamos hablando del régimen de publicidad de los derechos reales. Les decía yo que debería haber una sola institución donde se inscribe todo esto, pero lamentablemente en nuestro país, pues es por todo lado, ¿no? Se inscriben en distintas instituciones. Solo los bienes inmuebles en derechos reales, los buques en la Fuerza Naval, los vehículos en el RUA, las aeronaves en la Dirección General de Aeronáutica Civil, las marcas y señas de ganado, creo que es el SENASAC, ¿no? Las prendas, dependerá qué bien estás tratando de inscribir para ver a qué institución vas. Las personas jurídicas y asociaciones, debe haber en la gobernación algún registro, imagino. Los derechos patrimoniales, que tienen que ver con el derecho de familia, dependiendo a qué institución vas a ir, por qué bien. Los micrófonos, por favor, si pueden silenciar. Los derechos intelectuales, pues en el SENAPI, los de comercio, debe ser Fundempresa, los poderes, la DIRNOPLU, la Dirección General de Aeronáutica, la Dirección, DIRNOPLU, la Dirección Nacional del Notariado Plurinacional, así se llama, ¿no? De propiedad industrial, bueno, la agrícola, hay una institución en la gobernación donde se inscribe. Y los interdictos, pues dependerá qué bien se trata para ver a qué institución va, ¿no? ¿Qué cosas tienen que inscribirse? Bueno, todos aquellos que tengan que ver con el traslado de dominio del bien inmueble o mueble, ¿no? Traslado de dominio me refiero a venta, me refiero a donación, permuta. Todos aquellos que hablen, por ejemplo, de una declaratoria de herederos, de una división y partición de bienes o de un condominio. Cuestiones como la extinción de una hipoteca, de una renuncia a servidumbre. Y medidas cautelares o precautorias, pues también tienen que ser inscritas. Formas y efectos de la inscripción. Es un tema muy administrativo, no se preocupen, esto no va a entrar al examen. ¿Qué son los títulos supletorios? Los títulos supletorios quiere decir, si yo pierdo mi título de propiedad, se supone que un notario me puede dar un segundo documento, a eso se conoce como un segundo traslado, un segundo testimonio. Pero si yo lo pierdo y resulta que la notaría también se quemó, voy a tener que ir a derechos reales para que ahí me puedan dar fotocopia de algún título a título supletorio, ¿no? Es decir, a cuenta del original. ¿Cuáles son los efectos de la inscripción? Bueno, decíamos que es pues lo principal, además de que va a estar inscrito, registrado, está el tema de la publicidad y que con ello lleva a la oponibilidad. No es que tu derecho quede ahí blindado, protegido, ¿no? Pero de cierta manera lo puedes pues pelear jurídicamente en base a esa documentación que está ahí registrada e inscrita. ¿Qué son las acciones reales? Bueno, ya sabemos que la acción es la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela, la defensa o la consolidación de un derecho. O sea, que si tú vas y promueves un proceso judicial, bueno, eso es por la acción, porque estás yendo al órgano judicial precisamente a él. Una acción real tendrá que ver con obligaciones de dar, ¿no? Las obligaciones se clasifican en obligaciones de dar, hacer y no hacer. Las acciones reales son obligaciones solamente de dar, no de hacer. ¿Cuáles son los medios y mecanismos de protección de los derechos reales o qué acciones reales existen? Tenemos la acción reivindicatoria.
Se supone que el propietario de un bien no está en poder físico, no está en posesión de su bien, ¿no? Esta acción de reivindicación debería ir para cualquier titular de un derecho real, es decir, propietario, usufructuario, el que está en uso o habitación, emprenda, ¿no? Pero nuestro Código Civil solamente la reconoce y la establece para el propietario. Entonces, ¿para qué sirve? Si un tercero que está a título de poseedor en tu bien no quiere salir, pues le haces una acción reivindicatoria. La acción confesoria, esta tiene que ver más con la protección de una servidumbre, ¿no? De repente, el propietario del fondo sirviente no quiere reconocer la existencia o la constitución que ha habido ya con anterioridad de una servidumbre, ¿no? Por lo tanto, para eso está la acción confesoria. Y también para proteger al acreedor hipotecario, ¿no? Para evitar que el deudor vaya disminuyendo, pues, su patrimonio y no afecte la garantía que ha dado a favor del acreedor. Casi no se emplea esta acción, les diré, es muy rara, yo nunca la he visto en 15 años de ejercicio profesional. La acción negatoria, sí, esta va en defensa del derecho de propiedad. Es cuando alguien quiere algo sobre tu bien que es de tu propiedad. Digamos que yo soy un poseedor, igual tengo que plantearte reivindicación y acción negatoria. Digamos que viene otro con papeles y quiere plantear un proceso de mejor derecho propietario, yo le planteo acción negatoria, es decir, negar cualquier derecho que él crea tener sobre mi bien que es de mi propiedad. ¿Quiénes pueden ejercer la acción de reivindicación? En nuestro caso, solamente el propietario. Solamente el propietario, ¿no? Esa es su legitimación, tener el título de propiedad, es decir, el vínculo jurídico entre el bien y él y el objeto del proceso. ¿Cuáles son los requisitos para iniciarla? Nada, pues que esté otra persona en poder de tu bien y es precisamente por ello que estás iniciando el proceso de acción de reivindicación. Desde ya tú tienes que ser el titular del derecho para que el proceso vaya. Tienes que señalar también ahí la fecha de la eyección del bien. ¿Qué es la eyección? Es la pérdida del bien. ¿Cuándo, cómo, bajo qué circunstancias tú has perdido el bien inmueble? ¿Qué más? Disculpe, licenciado, ¿puedes repetir qué era la eyección? Claro, la eyección, sin H por si acaso, con Y y doble C, la eyección es la pérdida del bien. Ejemplo, tengo yo un lotecito que está por el kilómetro 29 al norte y cada 2 semanas voy, limpio un poquito, a veces hago un pedacito de carne, qué sé yo, como quien dice, asentar soberanía, ¿no? Entonces, uno de esos días que yo voy, no me deja entrar, hay un tipo ahí que ha puesto su alambrado y su puerta y hay una media construcción, una media agua ahí precaria, pero ya está ahí adentro el tipo y no me deja entrar. Eso es la eyección, ¿no? Es el momento de la pérdida de la posesión que tú tenías sobre tu bien, ¿no? Eso tienes que señalar siempre en tu demanda de reivindicación. Objeto ya, gracias, Luis. No tiene por qué. Objeto de la reivindicación. Se supone que tiene por objeto el restituir, pues, al verdadero propietario titular del bien esos que le han sido menoscabados, ¿no? Estamos hablando de una restitución física. Podría ser, decíamos, un proceso de recuperar la posesión, pero es propietario. Mejor que se vaya por un derecho, por un proceso de mayor jerarquía, habida cuenta que ya tiene un derecho consolidado en su favor. Poseedor que ha sido demandado que reconoce un poseedor mediato. Bueno, entonces, posiblemente yo he demandado al que creo que está ahí en posesión del bien, que es Juan Pérez. Y resulta que Juan Pérez no había sido el verdadero poseedor, sino que él está ahí como inquilino. Lo que quiere decir que hay otra persona que lo ha puesto ahí y que sería titular del bien, ¿no? En aquellos casos, ¿qué se tiene que hacer? Extender la demanda, buscarlo, pues, al que lo puso ahí para hacer la acción de reivindicación. El poseedor ficto es cuando la parte por obstaculizar se inventa, ¿no? Se inventa que supuestamente hay otra persona que es propietaria de esos bienes. Bueno, y en realidad es el tercero que está ahí entrando a querer quitar tu bien inmueble, ¿no? O sea, a ver, vamos a tratar de ejemplificar. Juan Pérez entró a mi casa, voy yo a querer demandar la acción de reivindicación y él dice, no, yo estoy aquí inquilino, y es mentira.
¿no? Ese es el poseedor ficto, cuando dice que existe otra persona, pero solamente es por entorpecer el proceso judicial. El heredero del poseedor, ustedes bien ya saben que los herederos, es decir, que la posesión sí se puede heredar y por lo tanto el que esté ahí a título de sucesión, pues va a heredar todas las obligaciones que conlleva, activos y pasivos. Si hay que restituir el bien, tendrá que devolver el bien. Si hay que restituir frutos, pues también lo va a tener que hacer. Los derechos reales de garantía. Bueno, estamos entrando en la tercera clasificación. No sé si recuerdan, había, ¿no es cierto?, por un lado, derechos que recaen sobre cosa propia, que era la propiedad, y derechos que recaen sobre cosa ajena. Y dentro de los derechos de cosa ajena estaban los de simple goce y disfrute y los de crédito o garantía. Ahora vamos a ver los de garantía. Estos son derechos reales que también recaen sobre cosa ajena y se ejercen, pues, de un poco de forma distinta, ¿no es cierto? Puede ser usando, gozando y también puede ser haciendo, sujetándonos a un valor que tiene ese bien inmueble para el cumplimiento de, un, de una obligación, ¿no? Es aquí que vamos a encontrar, por ejemplo, la hipoteca. La hipoteca es un derecho real que ha sido constituido con fines de garantizar el cumplimiento de una obligación, ¿no? Se compromete, pues se da en garantía un bien inmueble para que en caso de incumplimiento ese bien inmueble se lleve posiblemente a venta judicial. ¿Qué características tiene la hipoteca? Es un derecho real, ya lo sabemos, ¿no? Te da esas facultades de la persecución y preferencia. O sea, si yo tengo un bien inmueble que está hipotecado y el propietario lo vende, no importa, yo voy a seguir persiguiendo al bien de las manos en las que se encuentre, por eso persecución. Y preferencia, habida cuenta que un acreedor privilegiado o hipotecario, pues tiene preferencia sobre cualquier otro acreedor, a no ser que exista otro de misma jerarquía, y ahí tenemos que ver quién inscribió primero. Recae sobre bienes muebles, o sea, la hipoteca puede ser sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles, pero tienen que ser sujetos a registro, si no, no tendrían sentido. Eso quiere decir que un vehículo, pues también se puede hipotecar. Hablando sobre qué bienes son hipotecables, los bienes inmuebles, el usufructo, eso del usufructo déjenlo, táchenlo, porque no lo he visto, no lo he leído, no lo he encontrado, es decir, en el código no he visto ninguna posibilidad de que tú puedas hipotecar un usufructo, ¿ok? Los bienes muebles sujetos a registro ya que existe la facilidad de su persecución. Otra de las características es que requiere inscripción. Es que ya saben, el derecho tiene que estar inscrito para que sea público y por lo tanto para que sea oponible contra todos los demás. Está el tema de la publicidad, de lo contrario, no sirve de nada. Es como a veces hacen un contrato de anticrético, lo hacen en público, lo protocolizan, pero no lo inscriben. Entonces hay riesgo de que pase algo. Es indivisible porque no puedes hipotecar solamente la parte. Licenciado, ya no se lo escucha. No, nada. Ya lo hemos vuelto a escuchar. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, licen. Sí, licen. Ya. ¿Qué será? Se debe bajar la señal un ratito. Bueno, les decía que la hipoteca sí o sí requiere inscripción, ¿no? De lo contrario, como no es público, como no es oponible, pues corres un riesgo de perder ese privilegio. Referente a que es indivisible, no puedo yo dar en hipoteca solamente una habitación de mi casa, ¿no? Toda la casa queda hipotecada. Y es solemne a raíz de que sí o sí tiene que ser realizado mediante la suscripción de un documento público. Tenemos tres clases de hipoteca. Está la legal, la judicial y la voluntaria. La legal es aquella que está establecida por imperio de la ley. Ejemplo, si yo no pago asistencia familiar, obviamente que mis bienes quedan hipotecados. ¿Qué quiere decir? Que se va a proceder al embargo y venta judicial de, todo, de todos ellos. Esto es una hipoteca legal. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Una hipoteca judicial. Bueno, esta es distinta, ¿no? Hipoteca judicial porque de repente no he cumplido con algún contrato, ¿no es cierto?, alguna obligación y me han iniciado un proceso y tengo que devolver dinero.
Y si yo no tengo ese dinero, obviamente el juez va a ordenar pues que mi casa sea embargada y rematada. Pero eso es producto del proceso, ¿no? La obligación no era mi casa. Por eso les digo, es distinta de la anterior. Esta es producto de un proceso judicial. En la otra también hay un proceso judicial, pero la ley establece que mis bienes ya quedan hipotecados para remate. Y la hipoteca voluntaria, como su nombre lo dice, es convencional, es decir, esta vendrá por la suscripción de un contrato, ¿no? Licen. Sí. Puedo preguntar, en este tema de la hipoteca judicial, ¿qué pasa si la persona que debe no tiene ningún bien, ninguno para poder respaldar, digamos, como puso el ejemplo, ¿verdad? Una persona debe dinero y le van a embargar después de un proceso iniciado los bienes que tenga, pero si no tiene nada, ni siquiera trabajo. Es sencillo, ¿no? El que nada tiene, nada debe. Si la persona es insolvente, no hay nada que hacer. Son obligaciones civiles, no tienen apremio, así que a tener paciencia nomás, a que en algún momento se descuide, ¿no? En alquileres sucede eso, entonces. O sea, digamos, es el alquiler de una oficina que yo he alquilado y no tiene forma ni trabajo, nada para pagar. Es simplemente, no tiene sentido iniciar el proceso, entonces, ¿no? Claro, y el abogado tiene que ser honesto en decirle, ¿sabe qué? Sí, vamos a ganar el proceso, pero ya cobrar es más difícil, ¿no? Usted puede retener algunos bienes, pero si usted dice de una oficina, imagínese, son instrumentos de trabajo y prácticamente son inembargables. Entonces, no tendría mucho sentido. Ya, gracias, Lisa. Ok, la hipoteca voluntaria, su forma de constitución, ya hemos dicho, habrá un acreedor, habrá un deudor, hay un bien específicamente identificado, el cual va a ser, pues, sujeto a esta garantía, ¿no? Condiciones para la validez del contrato hipotecario. El bien tiene que estar plenamente identificado, individualizado, las generales de las personas, propiedad, titularidad, la suma, ¿no es cierto? Y también realizado mediante el documento público. Especialidad de la hipoteca. Bueno, se supone pues que es un derecho real, es un derecho, es un crédito privilegiado y que simple y llanamente pues recae sobre todo el bien toda vez que es indivisible. Por eso es que tiene que estar el bien plenamente identificado, ¿no? En lo que respecta al título, estamos hablando que es de carácter de especialidad, es decir, que prácticamente nos encontramos ante una figura cierta y exacta, no hay incertidumbre aquí. La extinción de la hipoteca. La hipoteca se puede extinguir por la extinción de la obligación principal, es decir, no se olviden que la hipoteca es un contrato accesorio. Porque en realidad ahí lo primordial, lo principal es el préstamo de dinero, ¿no? Entonces, si yo me he prestado dinero y he dejado una garantía hipotecaria y no me han cobrado hace más de 5 años y debieron hacerlo, yo puedo hacer un proceso para pedir la prescripción de la obligación. Y si el juez declara la prescripción de la obligación, al desaparecer la obligación, pues todo lo accesorio a él también desaparece, ¿no? La hipoteca quedaría también prescrita. Por renuncia del acreedor a la hipoteca. Bueno, puede ser posible que el acreedor decida por renunciar a esa garantía, quién sabe, le están dando otra cosa. Por pérdida del bien hipotecario. Si, digamos, era un departamento que estaba en el piso 9 y ha habido un terremoto y se ha caído todo, bueno, desapareció el bien, pues no. La obligación no desaparece, la deuda no desaparece, pero la garantía sí. Si fuera una casa, no desaparece del total porque queda el terreno y el terreno tiene un valor, ¿no? Ojo, ya les dije, lo que desaparece es la garantía, no así la obligación. La obligación sigue latente. Cancelación de la hipoteca puede realizarse de forma voluntaria. Seguramente se va a hacer el pago, se hace la resolución o la condonación. Y también vía judicial. Cuando la inscripción fue realizada sin título legal ni convencional, cuando el título legal constituido queda nulo, cuando el crédito está extinguido. No, es que puede ser que se haya establecido mediante la suscripción de un documento nulo. Entonces, al quedar nulo el documento, que es lo principal, lo accesorio también va a quedar anulado. La prenda. Cuando nosotros hablamos de la prenda, también estamos hablando de un derecho real de garantía, ¿no? Prácticamente vamos a entregar un bien en garantía para el cumplimiento de una obligación.
Como ustedes verán, hay distintas modalidades en esto de la prenda, ya vamos a ver más adelante, pero en realidad se trata de dar un bien en garantía para afianzar el cumplimiento de una obligación. ¿Qué características tiene? Al igual que la anterior, es pues un derecho real, es también indivisible, no recae sobre la mitad del auto o una llanta, es sobre todo el bien, posibilita la ejecución forzosa en caso de incumplimiento, lo llevas a venta judicial, ¿no? Condiciones de validez de la prenda, obviamente tiene que existir un contrato escrito, ¿no es cierto? Debe existir capacidad en las partes, no tienen que ser menores de edad ni enajenados mentales. También debe existir la desposesión del bien, es decir, se hace la entrega del bien que va a quedar en prenda. El derecho de retención, este consiste en que el acreedor prendario, como ha tenido gastos para mantener el bien dado en prenda, tiene ciertos privilegios. Primero se le paga todos esos gastos, ¿no? Porque gracias a él va a haber un bien que rematar y un bien en buen estado. El hecho de entregar el bien al acreedor no significa que él tiene derecho a usarlo. Él no tiene derecho de usarlo. Lo que tiene que hacer es cuidarlo mejor que si fuera suyo, ¿no? Y darle también cierto mantenimiento para que no se deteriore. Derecho de preferencia del acreedor prendario. Bueno, el artículo 1405 establece, ¿no? El derecho del acreedor prendario a hacerse pagar por la cosa recibida en prenda es preferente con respecto a las demás acreedores, ¿no? Habrá que ver si no hay por ahí una hipoteca o algo sobre el mismo bien, porque ahí va a ser cuestión de prelación, el que inscribió primero, ¿no? La prenda subsiste solo en tanto la cosa dada en prenda permanezca en posesión del acreedor o del tercero asignado por las partes. ¿Qué obligaciones tienen las partes? Bueno, desde ya el acreedor no tiene que usar la cosa, no puede hacer un uso abusivo de ello. Es como si me dejaran a mí un vehículo en prenda y yo lo utilizo para llevar a mis hijos al colegio, para viajar y qué sé yo, ¿no? Totalmente y completamente prohibido eso, a no ser que exista un acuerdo entre las partes. Otra de las obligaciones del acreedor es el de conservar la cosa. Ojo, esto está mal. No es como si fuera propio. Lo tiene que cuidar mejor que si fuera propio. Es obligación también del deudor cumplir con lo que implica los pagos correspondientes. Pagar, pues, la deuda. Tenemos la prenda sin desplazamiento, ¿no? En este caso, no vamos a entregar ningún bien. El deudor se va a quedar en poder del bien que está siendo dado como garantía de cumplimiento de la obligación en prenda. Hay algunos casos, pues imagínense ustedes, generalmente tiene que haber mucha confianza o tiene que ser entre familiares, compadres o qué sé yo, ¿no? Entonces yo le digo que me preste dinero para comprar un vehículo y el vehículo que estoy comprando lo voy a dar en garantía prendaria, pero sin dejar el vehículo a mi acreedor, porque precisamente yo voy a trabajar con ese vehículo para pagarle mensualmente, ¿no? Por eso se llama prenda sin desplazamiento, porque en realidad no vamos a entregar ningún bien al acreedor. Tenemos algunas figuras en el artículo 1418, hablando de instrumentos de medios de producción, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos en el caso de los hoteles, ¿no es cierto? Los muebles que ellos manejan también pueden ser dados en prenda sin desplazamiento. Y lo mismo podrá pasar en la industria sobre materias primas y demás, ¿no? Es que no tendría chiste dar el crédito y quitarles eso porque no tendrían con qué trabajar y con qué pagarte, ¿no? Bien, con todo eso hemos terminado nuestro texto, hemos terminado nuestra clase. A ver, espérenme. Aquí está. No sé si tienen alguna duda, pregunta, interrogante al respecto. Eso es lo que nos faltaría nomás para ir a clases. Mañana al examen. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Listen, una consultita. ¿El examen va a ser sobre todo lo avanzado o solamente desde dónde va a ser más o menos? A partir de la unidad 4 hasta el final. Unidad 4. Gracias, Listen. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Listen. ¿Y va a ser igual que la otra vez? ¿Igual que el primer parcial, el examen?
Por supuesto que sí, tienen que habilitar cámara, vamos a hacer primero en hoja escrita y luego lo van a resolver en plataforma. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Nada? Bueno, ok, ha sido un gusto, ha sido un placer. Nos vemos el día de mañana, por favor estudien, porque ya saben que es medio complicado hacer chancho. ¿Quién sabe? Pueden hacerlo, no sé, pero traten de hacerlo de forma honesta. Estudien, que al final esto es para ustedes, no es para mí. ¿Ok? Que pasen una buena noche o una desvelada noche si es que no han estudiado. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Lison. Gracias, Lison. Buenas noches. Ok, que descansen. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.